Uno tiene que ser una persona con la mente muy abierta, en el buen sentido, no de un hachazo, sino con la mentalidad muy abierta para poder estar muy próximo a los consumidores. Es decir, es un sector industrial muy importante el agroalimentario, pero que depende enormemente, como todos prácticamente, del gusto y de los cambios de gusto de los propios consumidores. Por tanto, tiene que estar muy próximo al conocimiento del mercado, pero tiene que tener luego unos conocimientos tanto del marco normativo institucional, que es fundamental, es un sector muy regulado, el sector agroalimentario, por razones de seguridad alimentaria, por razones de calidad, de exigencia de los consumidores, está muy reglamentado. Hay que conocerlo para no equivocarse en temas obvios y fundamentales, que muchas veces vemos que hay empresas agroalimentarias que desconocen ese propio marco y que acaban pagándolo muy caro. Pero a su vez tienen que ser personas capaces de gestionar desde el punto de vista de operaciones con la mayor eficiencia posible y desde el punto de vista de marketing tener una visión, pues como digo, muy muy comercial. Yo creo que todas estas habilidades, aquellos que cursen los cursos, le van a permitir triunfar.